Bueno, pues fía, pues porque algo tendrás para allá seguro. ¿Qué gracias, tal, mi amor? Gracias por dedicarme Hola. Esta canción, claro, claro. Fran, no esperaba menos, ¿eh? No, hombre. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, señor Lodelino? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, señora Fidalgo? Muy Te echamos mucho de menos la semana y yo pasada. A vosotros. Sí, de verdad, ¿eh? De verdad, Yolanda, yo sin ti ya sabes que ya no sin vivo. Sin ti no estoy nada, una gota de Mira, lluvia sabéis todos. Mojando Pero... mi cara. Tú sabes que yo también soy cantante. Sí, sí, te veo yo, por la tele. ¿Ves? ¿Me ves, eh? Sí, sí, sí. Yo no toco la guitarra, pero sí que hago pintacaras, hago cantajuegos, hago papiroflexia, hago muchas cosas, ¿eh? Me podéis contratar para bodas, bautizos, comuniones, funerales... Bueno, ya estuvo bien de publicidad. ¿Funerales también? Perdón. Ya estuvo bien de publicidad. Bueno, oye, perdón. Ya estuvo bien. Señor Laudelino, no me mire con esa cara, que yo no quiero molestar a nadie. Si molesto, marcho. No, ven para acá, ven para acá. No molestas en ¿Y qué traes ahí, hija? ¿Aquí? Sí. Un detalle, un presente. ¿Quieres abrirlo, señor Laudelino? A ver. Ábrelo. Mira, ya verás, te va a gustar, Madre, ¿eh? ¿Qué será? ¿Un disco? Estoy nerviosa. Oh, Dios. Un remo, parece. No sé. A ver, fijaos en la cara, que los regalos se en la cara. ¿Qué es esto? ¡Hola! Pues que como este año es año San Jacobo... Jacobeo. ¿Eh? Jacobeo. Jacobeo. Pues lo que yo dije, señora Fidalgo, lo que yo dije, ¿por qué me corrige siempre? No, si no te corrijo. Pues eso, que como es el año... San Jacobo barra Jacobeo. Pues que pensé yo, ay, Yolanda lleva un bastón peregrino que va a ser pues, el mejor regalo que puedes llevar. Bueno. ¿Os gusta? Mucho, ay, sí. Mucho. Es que voy a hacer el camino. De sí, y es peregrina. Vas a hacerlo, vas a lanzarte sí. a hacer el camino, Yolanda. Pero no lo voy a hacer sola. ¿No? No. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, el bastón también tiene una tarjetina, ¿eh? Que si me puedes leer tú, señor Lodelino. Yolanda... Que te veo venir, ¿eh? Venga, a ver, lee la tarjetita a ver qué pone. A ver qué pone, a ver leo? Qué pone. ¿Cómo la leo? ¿Como Serrat? Venga, como Serrat. Venga. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Oh, qué guapo. Yo no quiero hacerlo sola, por eso me debes llamar. ¡Pepe, llama! ¡Llama! ¿Qué te parece? Oye, ¿qué traerá Pepe? ¿Qué te parece, sí, señor? Pepe, ven. Tengo que hablar con el guaje, ¿eh? Pero que lo vamos Pepe, a pasar muy bien. Frank, Pepe. Él no sabe. Pepe y el Fiu. Sí, lo sabe, Laude. Porque él beba Bel. Él beba Bel. ¿Cómo pequeño. No lo va a saber, señora Fidalgo? Perdón, pero. Claro que lo sabe. Pues mira, usted puede decirle a su hijo que lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Porque yo soy como la ratita presumida. Yo voy a ir cantando por el camino. Sé todas las canciones, ¿eh? A Santiago voy. Tan ligerito y caminando. Con mi niña Carmela, que en Compostela me está esperando. Y luego, por la noche, yo no ronco prácticamente nada. ¿Prácticamente nada? Prácticamente no ronco nada. Bueno, de vez en cuando respiro fuerte, ¿sabes? Yo ronqué. Y luego que yo tengo un montón de familia, ¿eh? Yo tengo un montón de familia y nosotros vamos a hacer el camino primigenio. Primitivo. Primitivo. El primitivo. No. El primigenio, ahora sí que no me he equivocado, ¿eh? A ver. Porque yo tenía un tatara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 buelo que se llamaba primigenio, que fue el primero que hizo ese camino y después fuimos toda la familia detrás. O sea, por eso me sí. colé, perdón. ¿En serio? Allí me colé y en tu fiesta. Bueno, yo estamos de radio. Mira, que nos pongan un plano del mapa que vamos a hacer. Si quiere Pepe y yo, podemos hacer... ¡Ay! ¡Qué guapiño es mi emoji, eh! Mira qué riquiño soy. Mire, salimos de Riondas, Pepe. Luego vamos a Oviedo. Luego pasamos por Tineo. Y de ahí, poquitiño a poco, en casa todo de familiares míos, hasta llegar a Santiago. ¿Y todo y familia? Todo es todo, familia. Bueno. Oye, bueno, ¿cómo tú, lo ves? Si estás en casa y te notas parecido con mi hijo, llama. Escriba el WhatsApp del programa, que estamos haciendo el árbol ginecológico, ¿vale? Vamos a hacer cuando pase todo esto un fiesto. Que me dejéis de corregir, hombre, que me ponéis negra. Y me dicen por la central que ya hay alguien que mandó un vídeo. ¿Ah, sí? Creo que sí. Ya aparecieron parientes. Por la central. Por Vamos Salas. A verlo, a ver. A ver. A ver. Guapa, guapa, ay. No sé, pero tengo un pedazo. ¡Me la ¡Ay! Si nos parecemos un montón, podía ser mi hermana, yo creo. Igualita. Se parece un montón a mí. Me encanta. Hola, yo quiero conocerte. Vaya fiestón.
Y tiene un palacio. ¿Para qué te miro? Usted no será familia mía, ¿eh, Franjuesas? ¿Cómo te apellidas? ¿Yo? Sí. No te lo puedo decir vale. ahora. Vale. Pero yo creo que de octavo apellido es Juesas, ¿eh? Igual somos primos quintos o algo así. Sí, sí. Ya. Es que te pareces muchísimo a un primo que tenía yo que se llamaba Luis Alfredo. Ah, sí. Había una canción de Pimpinela. Ay, Luis Alfredo de mi vida. Ay, que soy yo. A Luis Alfredo de... No me hablan, no me miran. No sé. Todo esto está en mi repertorio, ¿eh? Si me queréis contratar aquí abajo, oye, me llamáis. Oye. Y este fue a la Patagonia a hacer dientes. ¿Cómo? Yo tengo... Los hace muy bien, ¿eh? Yo tengo... A ver... Tenía cuatro, ahora me quedan tres porque la semana pasada cantando por Mónica Naranjo traje uno. Saludos a mi padre. Que él ya la madre. ¿Qué dientes tu padre también? Sí. Que se traga sí. los dientes cada poco. Pero eso no se dice en la tele, señora Fidalgo. Perdón. Oye, una cosa, Yolanda, hablando de cantar, ¿cómo llevas todo el tema musical? Fantástico. Estupendástico, maravilloso, maravilloso, sí. ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Ya tengo otro bolo más. ¿Ah, sí? Hablé ahora con Marisiña en el camerino y me dijo que Cayetana, la nieta de ella, hace la comunión ahora en mayo. ¡Y voy a ir a tocar! Bueno, ¡qué maravilla! Sí, sí. ¡Dúo Nordestín! ¡Más policía bueno, que en el Carmín! ¡Bueno, qué cosa más guapa! ¡Ay, qué nombre! ¡Qué cosa más guapa! ¡Cómo hombre más bonito, Cayetana, eh! Voy a cantar una canción hoy aquí para Cayetana, en estreno. Y para sí. todos los niños que hacen la comunión. Vale, tengo otra también, Alba de Sariego. También voy a... Familia mía, ¿eh? La conocí por aquí, por Babel. Y voy a ir también a tocar. Y la canción... Sentir? Claro, ahora voy a calentar la voz. Vale. Y en un rato os la enseño. Es una de Vitoriana. ¡Ah! La Puerta de Alcalá. Ah, sí, pero bueno. Chámese... ¡Hoy va a comulgar! ¡Ay, qué guapo! ¿Os gusta? ¡Mucho! Ay, sí. Pues voy a calentar la voz con licor café. ¡No lleva alcohol, señora Fidalgo! No. Pero licor café... ¿Por la garganta aclara y los nervios espanta. Vaya mal que lo... Vaya pelazo. Mira la magia de mi melena. Mira. ¡Qué pelazo! ¡Y cerebro debajo! ¡Ahí está mal! ¡No quiero molestar! ¡Ya marcho, ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, que me encanta, ¿eh?